buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien. ¿Qué estoy haciendo ahora? Pues ahora voy a decorar esta piñata. Déjale bajo un poco la música. Aquí tengo esta piñata, voy a decorarla con... A ver qué color voy a escoger. Tengo verde no, no le combina. Puede que este... No, pues ya no tengo de mucho. A ver, tengo azul. Ah, este sí le combina. Tengo solamente este pedazo de... Tengo este pedazo de papel. A ver, ¿cuánto me sale? Dos. No me va a salir. Lo voy a utilizar. Lo voy a mostrar así. Para utilizarlo, para que una vez que no ande rodando ahí. Pero nada más voy a tener 4, 3, son 4. Bueno, le voy a poner un azul. Un azul porque no me va a alcanzar. No me alcanzó. Y como es el único azul, es el que le voy a poner en la parte de abajo. Está muy grande. Perdón. Así voy a agarrar así. Le corté de esta manera aquí y le corté circular. Y lo que es plano lo voy a poner para la parte de arriba. Y lo que es redondo circular lo voy a poner para la parte de abajo. Le voy a poner silicón. Un poco de silicón. Y ahora le voy a poner así. Y ahí le voy a poner otro. Igual. ¡Ah! Y ahora. Bueno. Que no me acordé que no tengo. Nomás tengo para 4 picos, entonces voy a ponerle 3 picos color azul y 2 picos color plateado para acabarme el plateado y para acabarme el azul. Así, entonces este también se lo voy a poner plateado. La que aquí está importado, pero como es el que me sobró de la otra piñata, pues lo voy a poner aquí. Le voy a recortar así. Y así. Y este pico de aquí lo voy a poner azul. Y así para utilizar este pedacito de azul que ahí tenía, no me acuerdo qué hice, qué trabajo hice con. Entonces aquí quedó así, dos azules, dos plateados y abajo un azul. Este lo voy a combinar con, a ver, con azul. Voy a ver qué colores tengo. Blanco, tengo blanco.
Me voy a acabar este blanco que tengo aquí. Tengo blanco todo arrugado, este lo que voy a utilizar de una vez. Está arrugado. ¿Sí? Aquí tengo otro blanco. Quiero acabarme todo el material que tengo. Quería una música diferente. Ahí está. Aquí voy a cortar como de 8 centímetros el los cuadros. Corté tiras así y eso lo voy a cortar en 4 partes. Ahora aquí tengo el engrudo. Yo lo que hago es le pego así, para que se despeguen los pliegos. Y ahora lo pongo así. Lo que hago es le voy a comenzar a pegar papeles todo alrededor, dejándole descubierto aquí. Yo lo que hago, como ya les mencioné en el otro video, lo hago así y le pongo en el centro aquí y el dedo por debajo así y le doy vuelta. Entonces, ¿sí? Y así voy a comenzar a pegarle todos los papeles alrededor. Todos los papeles. Le voy pegando los cuadritos y le voy dando vuelta un poco a la piñata. Así. Entonces así le voy decorando ahí por la orilla. Así le estoy pegando todo alrededor color blanco porque le voy a poner un centro, en el centro le voy a decorar
Le voy a poner. Ando bien mormado. Porque está haciendo mucho, mucho frío. Al ponerle la parte de abajo, la base, eso va a permitir, pues no va a hacer que se mueva la piñata y vamos a poder trabajar mejor con él. Y aparte nos va a apachurrar el papel que ya pusimos en la parte de abajo. Haciendo estas, decorando con todos los pedazos de foamy que me había sobrado, los estuve guardando en una caja y ahora se los puse, los estuve cortando tiritas y se los pegué aquí. Ahora le voy a poner en el centro, esto se lo voy a poner en el centro. Sí, se lo voy a poner aquí.
del otro lado. Hice dos. Así quedó. Estas como están, se vienen para acá, para arriba, para abajo, les lo voy a pegar acá para arriba. Para que queden un poco levantadas y no se vengan acá, para abajo. Como peinarlas para atrás. Ahora le voy a poner las barbas. Las barbas le voy a poner. Acá tengo otra caja de papel. De papeles. A ver. Ah, aquí tengo blanco. Dejándole sin cortar 6 centímetros. Thank you.
Sí. Entonces lo voy a cortar en 5 partes por aquí. Y aquí así. Y así me va a salir en 5 partes. Le voy a echar silicón. Y le voy a dar vuelta. Un poco más la piñata. Ahora de este lado. Le voy a dar vuelta. Y le voy a echar silicón. Así y le doblo así y ya le pongo mucho silicón. Pues así quedó la piñata. Espero que les haya gustado cómo decoré esta piñata. Pueden dejar sus comentarios cuando en la tarde, más a rato, los contestaré. Saludos, siempre hay algo que hacer. Espero que les haya gustado esta forma de decorar esta piñata. Y la combinación que le puse, le quise poner ese color rosa. Le quise poner ese color rosa para que llame un poco más la atención. Luce bastante color rosa. Es color, como color bugambilia. Saludos, siempre hay algo que hacer. Ay, no, no te quito. Saludos.